Hola, buen día, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, acá está Raúl también. Bueno, Ricardo, te vemos ahí en plena acción. Sí, todavía, o sea, estamos trabajando, ¿no? Estamos bajando la mercadería del camión, estamos preparando, como se verá en el fondo. Está muy alta la radio, Ricardo, ¿eh? Se te está acoplando. Toda la mercadería donde cada uno que va pasando. Bien. Después con su bolsa va retirando como si fuese en un supermercado en las góndolas, ¿no? Ok, Ricardo, te vamos a pedir que bajes un cachín la radio, el retorno que tienen ahí ustedes, para porque si no se mete en la comunicación y hace un poquito de acople. Dame un segundo. ¿Cómo sí, ningún problema. Mientras estamos contando que están ubicados en la plaza conocida de Las Mil Luces, en la localidad de Ostende, porque se viene en minutos nada más la entrega de ayuda alimentaria. Bueno, ahora sí, Ricardo, ahí te escuchamos bien. Bueno, sí, bueno, ahí estamos. Bueno, como te decía, bueno, ya estamos preparando, hace 10 minutos llegamos, estamos armando el lugar donde, en las mesas donde ponemos toda la mercadería y alrededor, y bueno, estamos esperando las chicas que empiecen el trabajo. Las chicas son la esposa del veterano, mi hija y alguna claro. gente que nos ayuda para llenar las planillitas donde queda registrado qué persona es a la que le estamos entregando, ¿no? Queda todo registrado, tiene que venir con el documento nacional de identidad, siendo mayor de edad y o estar emancipado, y bueno, de esa manera nosotros les podemos hacer la entrega de, como siempre, aproximadamente 11 productos, ¿sí? Bueno, mostrándonos un poquitito ahí alrededor tuyo, ¿qué es lo que hay? Ahí vemos las mesas, atrás, muy bien, ya se está acomodando la mercadería. La mercadería, ¿sí? Muy bien, los muchachos ahí colaborando. ¿Qué gente están esperando, Ricardo? ¿Cómo, Raúl? Te escucho muy despacito. ¿Qué cantidad de gente están esperando, Ricardo? Y la última vez hicimos, creyendo que la vez anterior, el mes pasado, que íbamos a andar en los 250, o sea, familias que retiraban, y estuvimos en el orden de los 350. Así que más o menos calculamos para 300, ¿sí? Claro. O sea, la razón que traemos. Bueno, Se entrega hasta lo que podamos dar, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. Hasta agotar el stock, ¿sí? Muy bien. Ricardo, y ya están movilizados. Ahora sí podemos decir que están movilizados, ¿no? Y sí, digamos que sí. Estamos... nos da mucho placer poder contribuir con aquellos que en este momento lo necesitan, ¿no? Pero creemos que ya se viene la temporada, ya la gente empieza a tener empleo, acá se empieza a generar trabajo, sí, aquí en Pinamar. Sí, sí. Y bueno, creemos que después de esta quizás habría una próxima entrega, bueno, antes de la fiesta, ¿no? Claro. Que a lo mejor digamos, podríamos hacer la entrega navideña, ¿no? Con algún producto de... Claro, claro, para claro. Para poder pasar pan dulce, la fiesta, ron, sí. Algunas cosas otras que vengan extra, ¿no? ¿Qué cantidad de gente ves ahora en este momento? Vemos que la fila llega hasta la esquina de lo que sería la avenida, luego dobla. Claro, llega hasta Avenida Central desde el principio, digamos, de mitad de cuadra, sí, de Urquiza, sí, desde la Avenida Central hasta la esquina de y pega toda la vuelta. Digamos, es una U en este momento, ¿sí? Oh, bueno, estamos pegando la vuelta y está hasta la mitad, pero todavía es temprano. Claro. Sí, falta. No es culpa, ¿viste? Claro, sí. Claro, claro. Bueno, se darán una vueltita cuando puedan hacerlo. Nos pone contentos, Ricardo, que puedan desarrollar esta actividad y de la forma solidaria en la cual lo hacen, tratando de darle una mano a quien lo necesita. Así que desde nuestro espacio les mandamos las felicitaciones por esto. Desde ya, muchas gracias por poder difundirlo para que más gente se pueda enterar. Si no alcanza, pues nosotros tratamos de subirlo a las redes, de nuestra página. Y bueno, darle la difusión como para que se enteren todos aquellos, ¿no? Que más podamos. Pero bueno, gracias por ponerse en contacto con nosotros. La verdad que en este momento sería la primera vez que hacemos esta videollamada está muy bien. En vivo. Y bueno,
viste, es que estábamos sintonizando. Sí, sí, la radio. ¿Cómo, Ricardo, ¿cómo anda el móvil? ¿Ya está en condiciones? Sí, la verdad que falta plotearlo y pintura. Okay, okay. Está puesto en condiciones mecánicamente, ¿no? Bueno. Pero sí, la verdad, no sirve para esto verdaderamente porque estamos usando nuestros vehículos particulares. Es más, el carro, la última vez que lo utilizamos, se nos dobló el eje que una rueda quedó prácticamente tocando el guardabarro del peso de la mercadería. Entonces ya no lo podíamos usar verdaderamente, ¿no? Okay. Así que tuvimos que abocarnos para poner en condiciones el micrito, que la verdad nos viene joya para este tipo de actividad. Y ya de ahora en más, tampoco ya engancharemos más detrás de una de nuestras camionetas, sino ya va a estar el micro ploteado, en todos todo. Lados, ¿no? Con ploteado, todo, claro. con algunas imágenes quizás y, uh-huh. y con el nombre de la institución, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo a Eduardo también, que estuvimos charlando fuera del aire con él, y a todo el equipo de trabajo de ustedes. Sí, Eduardo anda repartiendo los numeritos de la gente claro. para que después se anoten, ¿no? Por orden bien. De llegar. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, muchas gracias por el contacto y, bueno, por estar con nosotros. ¿Sí? Abrazo, Ricardo, gracias. La seguimos. Gracias. Adiós. Abrazo, Raúl. Gracias. Chao, Ricardo. Gracias, nos vemos. Felicitaciones por el micro. Nos vemos. Bueno, ahí está, mirá la cantidad de gente que nos muestra Ricardo en la plaza de Las Mil Luces, como le decimos. Ahí se ve claramente con la mesa o las mesas que han preparado y ya el público, bueno, esperando que dentro de unos minutos nada más esto de inicio. Fíjate que la fila da vuelta a la manzana prácticamente. Ahí vemos los juegos de la plaza y demás. Hoy es un día lindo, se puede estar afuera. No hay ningún tipo de inconveniente, está caluroso, así que, bueno, bienvenido lo que hace la Asociación de Veteranos de Guerra aquí en Pinamar.